al hombre. Oigan, ya van a dar las 11, hay que emigrar, ¿no? Eso estaba yo diciendo. Sí, todavía falta el viaje de regreso. Ok. Vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Gustavo. Rogelio. Vámonos. Chao. 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 Nos vemos. Maestro, ¿qué obra el piloto infernal? No lo piques, ¿qué? ¿Se cree que va en cápsula espacial? Mejor, a mí me toca regaño familiar. A mí tambor, dale. Bueno, sin gritos, agárrense. Me parece muy buena idea. No te hagas el gracioso. Va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Están bien todos? ¡Se salió Rogelio! ¿Dónde? ¡Córrele! ¡Apúrenle! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Dónde te quedaste, Roger? En la pierna. Pero ya estoy bien. Estoy de piel de nylon, hombre. Hijos, qué feo a la vima. No vas a tener la pata rota. Déjame ver. Oigan, ¿es masaje o romance? A ver, ¿qué sale, chula? ¡Tate! ¡Estás bárbaro! ¡Trata de caminar! Ah. Ya a esta le entró la histeria. ¿Venía? ¡Se aceleró la chava, mamá! Perdón, señor. ¿Va usted a cenar? Ven un momento. ¿Qué ves ahí? Pues es como un dibujo. Ahí está el error. Fíjate bien. Parece como una malla. Exactamente.
Estás viendo el tejido epidérmico del ala de un Lucanus cervus. El escarabajo que capturó en Brasil, señor. Es un ala atrofiada. Y si es así, lo hemos estado clasificando mal. Debe tener su propio filum, pero hay que probarlo. Usted lo hará, estoy seguro. En cuanto a su cena, sírveme antes un oporto. Esperaba visita, señor. ¿A esta hora? Voy a ver. Lucanus cervus. Notable dimorfismo sexual. Coloración metálica debida a ondas luminosas en estructuras superficiales del exoesqueleto. Víctor. ¿Qué pasa, Víctor? Víctor. ¿Quiénes son? Son unas personas que tuvieron un accidente. Uno de ellos está lastimado. Buenas noches. Mira. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Qué sucedió? Nos salimos de la carretera. ¿No nos podría permitir su teléfono, por favor? Sí, desde luego, allá al fondo. Gracias. ¿Está herido? Un poco desajustado, pero todavía tengo la antena en su sitio. Se cayó del coche, pero no es nada serio. ¿Chocaron? Faltó un pelito de rana. Es que cuando nos dimos cuenta teníamos una camioneta en close-up. Ah, ya veo. Perdonen, ¿quieren tomar algo? Mire, eso sí, para el trauma psíquico. Ok. ¿Mm? Víctor, trae coñac. Sí, señor. Oye, ¿ya viste que Ondón se trae el esclavo? Sí, este sí es auténtico, made in London. Mario, te habla Lina. Oye, dile a mamá que voy a llegar muy tarde. Ay, no, controla tu neurosis, tuvimos un accidente. No hay ninguno dado de baja, pero no tenemos en qué regresar. A la salida de la fiesta, Gustavo le movieron la carretera. Explícale al alto mando, ¿quieres? Es mi hermano. Oye, ¿qué habla mi casa, no? ¿Y yo que soy huérfano? Ok. Mario, un favor. Pásale el spot a la viejada de los muchachos, que si hablo de aquí me sale más caro que entrenar a un gigoló. ¿Hecho? Quises, Mario. ¿Y usted en qué la gira? ¿Perdón? ¿A qué se dedica? Ah, soy entomólogo. ¿Serio, joven, que hay damas? ¿Son es que disecan animales? No, yo estudio los insectos. ¡Qué quemada, Roger! Perdonen que no me haya presentado. Soy el profesor René Marván. Yo soy Ivette. Y en orden al BAT, Gladys, Julio, Gustavo y el agonizante Rogelio. Mucho gusto. Sean bienvenidos y considérense en su casa. ¿No son fabulosos? Sí, pero ¿qué es lo que están tocando? ¿Me está cotorreando? Es un éxito de los Rolling Stones. ¿Quiénes son los Rolling Stones? ¿Qué sucede? ¿De veras no sabe quiénes son los Rolling Stones? No. Oiga, ¿usted está vivo o es de mentiras? Perdone, no sé quiénes son, pero si ustedes me explican... Que le expliques. No, no. Este hombre ha destruido mi fe en la humanidad. Nunca volveré a ser el mismo. Oigan, propongo que olvidemos este penoso incidente y hagamos de cuenta que no hemos oído nada. ¿Hecho? Hechísimo. Ok. Usted no preguntó eso en serio, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Entonces no conoce a Rita Franklin? ¿Modern Five? ¿James Brown? ¿Ni nada? No. ¿Pero en qué mundo vive usted? Venga conmigo. ¿Sabe usted lo que es esto? Una cucaracha grandota. Nosotros lo llamamos Acrocinus longimanus. Mucho gusto. Reproducción y herencia de Acrocinus longimanus. Me llevó 5 años escribirlo. Es una tonelada de tiempo, ¿no? Casi una tonelada. Como ve, me queda poco tiempo para enterarme de lo que sucede a mi alrededor. Pero es que no se puede vivir así entre cuatro paredes y rodeado de libros e insectos. El mundo es muy grande. Lo sé.
Conozco 79 países. ¿Hay tantos? Y algunos más. Yo viajo con frecuencia, aunque siempre en busca de estos pequeños seres. Me parece muy aburrido. No lo crea. Cada uno de ellos tiene su propio mundo. Tan grande y tan interesante como el nuestro. Pero nunca se divierte. De una manera muy diferente a la de usted. Encuentro mi vida muy interesante. No me aburro nunca y... creo que no me cambiaría por nadie que hiciera otra cosa. ¿Es usted casado? No. No me extraña. A ninguna mujer le gustaría competir con el bicho ese. No lo crea. Algunas han tratado de competir con él. ¿Y qué pasó? Perdieron. ¿Listo, maestro? En 5 minutos. ¿Qué le falta? Estoy apretando el cárter, nada más. Linda, vete despertando a la tropa. Lo que voy a oír. Pase. Gracias. Al fin va usted a librarse de nosotros, profesor. No diga eso, Lina. Es un placer haberlos conocido. Pero le dimos mucha lata, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante. No sabe todo lo que he aprendido esta noche. Sabe, usted no se parece a otros profes que había conocido. Bueno, eso depende del punto de vista. Vivir para ver. No, créame, no vaya a pensar que... No se preocupe, profesor. Por ver no se cobra. Arriba, chavos, nos vamos. Ya está listo el coche. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. ¿No pensarán irse sin desayunar? Sí, ya le dimos muchas molestias y nos urge llegar a la casa. Y falta el regaño paterno. Oye, siquiera sabes qué papá te toca hoy. Vi a la jefa muy alborotada anoche. Me late que me toque estreno. ¡No te me dices! Queremos, le traemos el disco que le prometimos. Muchas gracias, chao, Julio. Me cuida la Crocinus. Fue usted muy lindo con nosotros, profesor. Aguas, Pepe. Ya tiene sucursal. Déjala que se entrene. Bueno, despídete del novio de tu novia. Chao. ¿Los viste tú también, Víctor? ¿Se refiere a esos jóvenes? Menos mal. Por un momento creí que era un producto de mi imaginación. Julio. El disco. Olvídalo. ¿Te puede llegar mi papá? No. Lo oímos. Siempre toca el claxon.
pasa, Julio? Estate quieto. El disco. Te digo que no. Siempre me haces lo mismo. Eres tú el que empieza. Es que me excitas. Te deseo. Pero yo a ti no. No estás enamorada de mí, ¿verdad? No sé. Mira, me gustas mucho, pero no voy a acostarme con nadie hasta que no lo desee yo. ¿Sabes qué? Tienes miedo. Sí, te las das de mucho mundo, pero tienes el prejuicio ese de la virginidad. ¿Y quién te dijo que soy virgen? ¿Dónde estuviste metida? No te vi en toda la tarde. Hace un rato fui a la sala. Pero no quise interrumpir. Julio estaba muy pesado, me hubieras dado una mano. Ya tenías muchas encima. Me aburre Julio. No piensa más que en el sexo. Sí, contigo todos. Mario, Dani... No, a ese no me lo menciones, que con ese sí por poquito. No te estás abaratando mucho. ¿Por qué? No ha pasado nada todavía. Buenas noches. Oye, Ivette, ¿y si un día te pasa? Hay píldoras, ¿no? Para eso sí, pero... ¿Y de lo demás? ¿Qué demás? No sé. Casarse después. Ay, niña, si no me voy a casar con un fresa. Eso ya a nadie le importa. Mejor, ¿no? Desde antes de su viaje al Brasil, tenía usted que haberme firmado el poder para comprar las acciones de la empacadora Delta. ¿Tenemos acciones de eso? Y le están dando buenos dividendos. Esa es la razón para adquirir más. Aquí, por favor. Ahora quisiera informarle que el mes pasado se depositaron en su cuenta 121 mil pesos con... Mire, licenciado, números ahora no. Véame la próxima semana. Como usted guste. Licenciado, ¿no tiene usted un disco de unos señores que se llaman los Rolling Stones? No, no lo tengo, pero... Son de estos señores que tocan música moderna. Go-go, a go-go. ¿Podría conseguírmelo? Cuente con él. Se lo traigo en mi próxima visita. Muy amable. Buenas tardes. Buenas. Son un tiro estos cuates, man. Pero al aire. ¿A poco piensan salir con eso? Está fuera de onda. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo vieron, chavos? Medio resignados. No, en serio, ¿a poco no estuvo cotorra? No te adornes, aguanta y punto. Ustedes junten la lana y no hay fijón. ¿Saben? Se me acaba de ocurrir una onda padre. ¿Por qué no invitamos a nuestro amigo el Fresa? ¿A quién? Al profe, el de los insectos. Qué buena onda, fíjate. No viene. ¿Qué traman, jóvenes? Hacer una obra de caridad. Civilizar al profe Marván, ¿te acuerdas? La idea es invitarlo al debut. Nos va a mandar por un tubo, fíjense. Yo me encargo de convencerlo. Le voy a hablar por teléfono. Cuidado, Pepe. Que sabe que vuela para entomóloga. Te veo vacante pronto, viejito. Déjala que haga su lucha. Tiene que traer el gasto. ¿René? ¿René? ¿No se acuerda usted de mí? Está listo su smoking, señor. No debería haber aceptado, Víctor. ¿Qué es lo que le preocupa, señor? No sé. Soy un ente antisocial. No sirvo para estas cosas. Debía dedicarme al estudio, a mis investigaciones. En el fondo, eso es lo que está usted haciendo. Una investigación. Pero no muy científica. Sí lo es, señor. Hoy se dispone usted a estudiar una nueva clase de insectos.
anima, profesor. Por favor, si yo no sé dar un paso, ¿no? ¿Y me va a dejar sentada toda la noche? Usted es mi pareja. Te aseguro que nosotros sí nos aventamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchachos. ¿No? Sí, tienen un gran sentido del ritmo. ¿Encontró lo que buscaba, profesor? Sí. Es que ya dejaron solo al profesor. ¿Y a mí qué? Nosotros lo invitamos, ¿no? Pues que se ponga a bailar. Déjame sacarlo. Te traje para que bailaras conmigo. Suéltame, idiota. Yo hago lo que me da la gana. Pues que te diviertas. Ahí está muy bien. ¿Usted cree? Un poco serio, pero... ¿Y Julio? Se expatrió, es un plomo. Ya somos dos las viudas. Ah, no. Yo vine a divertirme. Venga, profe. ¿Yo? Yo le enseño, no, venga. No, vaya, ándele. ¿A cuántos rounds es la pelea, profe? Aviéntese, profe. No deberíamos esperar a su hermana. Olvídela, ella tiene su movida, se va por su lado. ¿Esta es su diligencia? Caray, anda usted descalzo. Ay, es usted lindo. Todo lo toma en serio. Feliz año nuevo. Pásala, suegro. Ay, mamacita. Esto es lo que les hace falta a los tres. Mira, no, René, por favor, no les haga caso. Pues arráncate, ni para botana me sirves. Espérate, este me lo madreo yo. René, hágalo por mí. Déjalo, este no es pieza. Pues cuando quieras. ¿De qué se ríe? De usted. No le digo que todo lo toma en serio. Dígame, ¿siempre actúa así? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? Sí, vivir con los pies en la tierra. Estas cosas suceden todos los días y no tienen ninguna importancia. Bueno, debe ser un poco difícil vivir en un mundo donde tantas cosas no tienen importancia. Bueno, no discutamos. ¿Se divirtió? Tengo que confesar que mucho. Lo malo es que termino pronto. No tengo ganas de volver a mi casa. Me gustaría tomar una copa en algún lado, pero ya todo debe estar cerrado. Si me permite sugerirle que vayamos a mi casa. Ok, vamos. ¿Qué es esto?
mi casa. ¿Y entonces la otra? Aquella es una casa de descanso donde paso los fines de semana, pero yo vivo aquí. ¿Vive usted solo? No, con la servidumbre. Pero ya deben estar dormidos. ¿Qué quiere tomar? ¿Un perno? Lo dejo a su elección. Pensaba que íbamos a mi casa de campo. Háblame de tú. ¿Estabas dispuesta a ir hasta allá, a estas horas? Claro, ¿por qué no? No sé, pues, por tu familia. Siempre me dan permiso. Además, yo sé cuidarme. Por mi maestra de baile. Tuviste muchas hoy. Otro día brindaremos por ellas. Eres rico, ¿verdad? Más o menos. Pero no de los animalitos esos. ¿Los insectos? No, esos no dan, quitan. Me caes muy bien. Sabe a anís. ¿No te gustó? Es de mucho mundo. ¿Cómo dices que se llama? Perno. Gracias por todo. Volveremos a vernos. Sí, yo te hablo. Dame tu teléfono. Uy, qué importante. ¿Y hay que pedir audiencia? No. Chao. Ivette, ¿no estás molesta por el beso? No. Duérmete. ¿Qué hora es? Como las 4. Papá preguntó por ti. Le dije que estabas con los primos en una fiesta. ¿Cómo te fue? Resultó un hígado el niño ese. Qué muy rico, qué muy popó. Andadísimo. ¿Y a ti qué tal? Bien, me llevó a su casa. Tiene otra aquí cerca. ¿Se aventó? ¿Qué va? Me pidió disculpas por darme un beso. Tú dirás. Oye, qué ejemplar. En cambio, el otro, si no lo paro, me hace el inventario completo. Mañana me cuentas. Oye, Ivette. Es la primera vez que me pasa eso con un muchacho. Me sentí muy rara. La novatada, mijita. Es que no me siento bien. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Cómo estará pensando de mí? Con muy poca ropa. Ellos nada más piensan en eso, ¿verdad? No le des vueltas. No es tan grave. Para mí, sí. Me siento como sucia. Ya no pienses, duérmete. Me siento muy mal. Los troncos más importantes del sistema traqueal comunican con la atmósfera a través de los estigmas o espiráculos, que se distribuyen por pares a lo largo de todo el cuerpo. Señor, perdone usted, lo busca. Que pase. La capacidad del aparato respiratorio en el morontoma es de aproximadamente el 39% del volumen del animal, reduciéndose a un tercio de la inicial durante la expiración. No me digas. Ivette. ¡Qué sorpresa!
Ven, siéntate. No, no puedo quedarme. Voy al cine y pasé a invitarte. ¿Al cine? Ajá. Bueno, me gustaría, pero estoy redactando. No, no, está bien. Si prefieres el modus vivendus ese o como se llame a salir conmigo. No, de ninguna manera. ¿Entonces? Al cine. Déjame ver qué se siente ser tan importante. Los insectos son unos animales horribles, con muchas patas, que lo molestan a uno en todas partes y a todas horas. Y solamente las gentes completamente zafadas se dedican a estudiarlos. Cuando no vienen niñas irresponsables a interrumpirlos. Oye, es muy importante esto que haces. Pues... no. Estoy empezando a adoptar tu filosofía. Ahora lo único importante es no llegar tarde al cine. Déjame ordenar que saquen el coche. No, ¿para qué? Estamos a unas cuadras. Podemos ir a pie. Si lo prefieres. ¿Qué te pasa? Nada. Recordaba la película. Estaba tratando de encontrarle sentido a esos personajes. No tiene nada de complicado. Son felices y se aman. ¿Cómo puedes decir eso? Ella ya se había entregado a varios hombres. Lo que realmente vale es el amor. Yo no podría compartir a la mujer que amo. ¿Y no le perdonaría su pasado? No. Y si se lo perdonara, no podría olvidarlo. Me haría daño. Por eso ustedes son tristes, amargados, retorcidos. Todavía no digieren esas tonterías del honor y la virginidad. No son tonterías. ¿Qué puede ofrecer una mujer que lo ha dado todo? ¿Una repetición? ¿Una caricatura de amor? ¿Podrías amar al hombre que te lo perdonara todo? ¿Por qué no? Eso demostraría que realmente me quiere. ¿Eres feliz, Ivette? Sí. Hago lo que me da la gana. Soy libre y nadie me dirige. ¿Y sabes lo que quieres? Ahora sí. Ven. Esto es lo máximo. Empuja. ¿O te parece muy poco serio? ¿Cómo es tu mundo? Fabuloso, alegre, animado, lleno de color. Ya lo viste en la película. La gente es feliz y se divierte. Buscamos el amor sobre todas las cosas, pero abiertamente, sin hipocresías, sin avergonzarnos de lo que hacemos. No es una actitud impúdica. El pudor es un prejuicio. Nosotros ya no queremos esas limitaciones. Somos más sanos, no nos atormenta el sexo. Pensamos en otras cosas. ¿Piensan? Claro que sí. Estamos levantando un mundo distinto que ustedes no comprenden. Con vitalidad, con ritmo. La onda es otra. ¿Y cuáles son las metas? Ser libres, poder expresarnos sin trabas. Poder discutirlo todo y no estar esclavizados con palabras. Moral, religión, principios, que ustedes nunca nos supieron explicar. ¿Y necesitan reformarlo todo? Todo. Ustedes ya tuvieron su momento. Ahora es el nuestro. Déjenos vivirlo. Expresarnos, crear, reformar todo lo que no nos guste. No me gusta tu mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo vacío y grotesco. Para cobardes y para estúpidos. ¿Es mejor el tuyo? Sí.
Permíteme demostrarte que el amor es algo más fuerte y más sólido que esa cosa frívola y deforme que has conocido hasta ahora. No. ¿Es por Julio? En parte. Se supone que a él no le importa. Que tiene un amplio criterio. Es por nosotros. No tiene caso. De verdad, René, jamás nos entenderíamos. Estamos muy lejos. Va a ser un hitazo. Los felicito, muchachos. Y creo que esto da mucho dinero, ¿no? Esa es otra movida. El cuento está en que guste, porque si pegamos, a vivir en la opulencia. Bueno, me ha dado mucho gusto. Saluden a Lina y a todos los demás. ¿Por qué se nos había perdido, profe? Estuvimos hablando, pero no lo encontrábamos. Bueno, he estado muy ocupado. Toma. ¿Para usted, profe? Muchas gracias. No se moleste. No, los acompaño. ¿No han visto a Ivette? ¿Usted es el que nos tiene que contar? ¿No estaba saliendo con ella? Bueno, sí, dos o tres veces. Es una gran muchacha. Y lo trae por la calle de la amargura. Confiese que lo trae herido. Bueno, pues, somos buenos amigos, pero de eso a... No se traumatice, que así nos trajo a todos. Este ya se iba a suicidar. Tampoco, tampoco. Me dio fuerte por la primavera, pero vino Lina al quite y... Bueno, no le quitamos más su tiempo. Ahí le dejamos nuestro teléfono, háblenos. Se los prometo, y muchas gracias por su visita. Oiga, y a ver cuándo nos presta su casa por una fiesta. Está bruta. Cuando quieran. ¿En serio? ¿El sábado? El sábado. Juega. Víctor. Diga, señor. Tendremos una fiesta el sábado. Serán 20 o 30 invitados. Prepáralo todo. ¿Qué servicio dispongo? No, ningún servicio. Es una fiesta de sándwiches y Coca-Colas. No contrato meseros. No. No quiero que vean lo que va a pasar aquí. Además, no es una fiesta para gente normal. Es una fiesta de imbéciles, agogó. ¿Qué sucede? Esta tarada se echó la ponchera encima. Ya déjenlo. Mejor me voy a mi casa. ¿Cuál es el problema? No puedo quedarme así. Quítatelo. Claro. ¿Y qué me pongo? Nada. Nada. Aquí todos somos de amplio criterio. Seguro, pero... yo te ayudo. Pero es que no traigo fondo. ¿Y qué importa? ¿Nunca te has puesto un traje de baño? ¡No seas payaso! No. ¡Espérate! ¡No seas payaso! ¡Qué bárbaro eres! ¡Estate quieto! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No seas payaso! ¡Por favor! ¡No puedo salir así! ¡Vas a ser mi pareja! ¡No puedo salir así! ¡No te dé vergüenza! ¡Vale! Oh.
pasa? ¿Nunca han visto una chica sin vestido? Pero no de esas medidas. Ya, cierren la boca. A bailar todos. Viene Mari. ¡Música! Vamos, Mari. Esto no es justo. ¿Van a hacer que Mari se sienta mal? A ver quién la secunda. Alguien de mente sana. Y de cuerpo muy sano. ¿Qué pasó con la solidaridad femenina? ¿Qué pasa, Lina? ¡Ánimo! ¡Sin complejos! ¡Bravo! ¡Una mujer con valor! ¡Me lanzo! Y yo también. ¡Música! No te metas conmigo. Le digo a papá. Idiota. ¿Qué tal, muchachos? Si vienes por Ivette, no está. Salió con Julio. Hay que madrugar, jovenazo. Uh-huh. Bueno, no era nada importante. ¿A dónde van? A patinar. ¿Nos das un aventón? Vamos. Lo primero es que aprendas a mantener el equilibrio. No creo que sea difícil. Ven, apóyate en mí. Pero lo más importante es no tenerle miedo. ¿Y por qué va a tenerlo? ¡Por esto! ¿Y eso? ¿Te fijaste? ¿Sabías patinar? Sí. Aprendí en Suiza. Ven, apóyate en mí. ¡Ay! ¿Qué tipo? En Suiza. Este sí es de mucho mundo. ¿Por qué eres tan serio para todas tus cosas? Tienes coche de ministro. ¿No te gusta? Demasiado grande. Si yo tuviera el dinero que tú, me compraba un Sport, pero de película. ¿Te gusta alguno en particular?
Hay uno que me adormece. El jaguar. Jaguar. Es una carrera aburrida y de lo más difícil, no sabes. Pero a los viejos les dio porque fuera arquitecto. ¿Y tú qué querías estudiar? No sé. ¿Sabes qué me gusta? El teatro y la movida. ¿Quieres ser actor? La cosa es estar en la onda, tú sabes. Las actrices, los autógrafos, el cotorreo. Espérame un minuto. ¿Qué dice el dueño del carro más lindo del mundo? No piensas más que en eso, ¿verdad? Mira, si por mí fuera, ahorita estaría manejando en lugar de estar aguantando esos pesados. Bueno, eso tiene arreglo. Ven. Ven. Tiene 4 botones, acampanado desde aquí arriba hasta abajo, bien cotorro. Doble abertura, la solapa llega hasta aquí. Oye, ¿dónde está Laura? En la terraza, con René. ¿Sabes qué se me hace que andan ligando esos cuates? Oye, déjalos en paz, Ivette. ¿Qué pasa? No está el coche, se fueron. ¿Me acompañan? ¿A dónde? A la casa de campo de René. ¿Y de dónde sacas que se fueron para allá? ¿A dónde más pueden haber ido? A 20 partes, pueden estar probando el carro por ahí. Claro. ¿Vienen conmigo o no? Contigo, por si... No quiero que te metas en esto. ¿Lida? Necesito hablar con el profesor Marván. Voy a hablarle. No es necesario. Espere, señorita. Por favor, tenga la bondad. ¡Laura! Vete al coche. Eres un desgraciado. ¿Me quieres explicar a qué se debe todo este sainete? ¿Por qué le has hecho eso a Laura? Yo no he hecho nada. Llegaste muy inoportunamente. Nunca te creí capaz de engañar a una niña. No, un momento. Yo no he engañado a nadie. Ella sabía perfectamente bien a lo que venía aquí. Y le estaba pasando muy bien, ¿eh? No te hagas el tonto. Tú eres más listo que ella y puedes convencerla de cualquier cosa. No sé qué ideas le has metido en la cabeza. No. Si ella vino aquí no fue por mis ideas, sino por las tuyas. A gozar de ese maravilloso mundo lleno de amor y de... Yo no me he acostado con nadie. ¿De verdad? ¡Sí, de verdad! Entonces eres una hipócrita y una frustrada. ¿Dónde está tu maravilloso mundo de amor y tu falta de prejuicios? ¿No es para eso que querías tu libertad? No se trata de mí, sino de Laura. Ah, bueno, debes estar satisfecha. Te ha aprendido mucho. No tiene prejuicios ridículos y quiere vivir su vida. Pues que la viva, pero lejos de ti. Tú no piensas en nada serio con ella. Por favor. Eso no suena nada moderno. Me decepcionas. Tal parece como si el mundo no hubiera cambiado en absoluto y todavía siguiéramos ligados a esas antiguas ideas sobre el sexo, la virginidad. Apúrense lentos, hombre.
Bueno, chavos, considérense en su casa. Escojan las habitaciones que quieran y acomódense a su gusto. ¿Qué suite nos toca? Primero nos toca la marcha nupcial, Chulito. Uy, qué burguesa. No te mides. Ahí está, sí nos Oye, esta parte de la herencia no te la conocía, man. Está increíble. Ya sabes, cuando quieras. ¿Y tu jefe? Nunca viene. Pues no sabe de lo que se pierde, fíjate. Hola. Hola. Bienvenido, creí que nos plantabas. ¿Qué dices que contaras conmigo? ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Julio? ¿Tienes traje de baño? ¿Para qué? No sé nadar. ¿En serio? Pero si me das una copa. Claro, vente. Ya vas. Ok, va a la bola. Regresa. Pared, vuela. Canción. No tengo la menor idea. La música es de Pepe y la letra de Gustavo. ¡Qué sorpresa! Sí, es de la onda del amor es triste. Sí, pero como que esta tiene más feeling. Aguanto bastante, ¿verdad? Buena onda. Oigan, traigan unos drinks, ¿no? Yo voy, pero Kevin ayude con los cacharros, ¿no? Órale. Vamos, ¿no? Tócala de nuevo, ¿no? Llégale. Bueno, a petición de numerosas familias, va de nuez. Es un convento carmelita del siglo XVI. Muy interesante. Todavía hay pasos de guardia y capillas posas. ¿Posas? Serán pozos, ¿no? No le discutas. ¿No ves que es profe? Vale la pena que vayamos a visitarlo. Pues ya está, mañana vamos. Podríamos organizar la misa en jazz. Sería lo máximo. Voy a cotorrar la onda con los cuates. ¿Qué te pareció la canción de los muchachos? Ah, es buena. Bastante estúpida. Va a gustar. ¿Qué cosa? Pero si es una poesía. ¿Qué sabes de poesía, Raquel? Bueno, pues he leído cosas de Becker. Ah, de Becker. Este versito ya es un adelanto. Oye, no me trates como una tarada. Dime, ¿por qué no es buena la canción? Bueno, es difícil, pero... Si hubieras leído algo más que la tira cómica de los periódicos,
podrías darte cuenta de que la letra está llena de ramplonerías, de lugares comunes. Pero como es la primera vez que las escuchas, te parecen extraordinarias. Lo máximo. Te parecemos muy idiotas, ¿verdad? Me parecen muy simpáticos. Óyeme, no te escapes. Quiero saber por qué estás con nosotros. Hay muchos motivos. Tú eres uno de ellos. Oye, aquí debe haber fantasmas. Ni te fijes, viniendo con Rogelio ni quien se nos acerque. ¡Ay, qué chistoso! Ya estoy aquí. ¡Está precioso! ¡Mira el campanario! Mira, mi debe tener como 1000 años. ¿Qué eco hay aquí? Hi. Hi. May I help you? Yes, you sure may. What are you looking for? We're looking for the chapel. The chapel? It's over there. You want me to take you? Yes, thank you very much. Okay. No encontrarás nada interesante ahí. Con permiso. ¿Todavía estás enojada conmigo? Quería pedirte una disculpa por lo que pasó. ¿Disculpa para qué? Ahora sé cómo piensas de mí. No, no. No lo sabes. Si queréis que Jesús perdone todos vuestros pecados, tenéis que comportaros bien, apartaros de las mujeres y cooperar con este pobre siervo del Señor para que pueda celebrar unas cuantas misas a gogo. La obra. De Béjar nada menos. Es increíble ese cuate. Bueno, ¿y en qué para la cosa? Pues un día le matan a la gallina, que es su conciencia, y él, como ya no puede pensar, se queda en un campo solo como espantapájaros. ¡Ah, qué fumada! No seas arcaica, es teatro moderno. ¡Seguro! Hay que romper moldes. ¿Dónde la van a montar? Por lo pronto en la universidad. Ya luego, si tiene éxito, buscaremos un teatro. ¿Qué pasó? ¿Jalas con nosotros?
¿Pero qué papel tengo yo ahí? ¡La gallina! No, no, no. Hay varios muy importantes. ¿Qué título más raro? La Morfus Cipris. Es preciosa. Con razón deseaba usted tanto tenerla. Su importancia no radica en su belleza, sino en el hecho de haber sido encontrada fuera de nuestro continente. Y eso parecía imposible. Ya lo creo, señor. Perdóneme, pero creo que usted debería volver a trabajar en esto, aunque fuera un poco. Han cambiado mucho las cosas aquí, ¿verdad? Usted ha querido que cambien, señor. No creas que estoy tan lejos de mis actividades. La juventud es el estado larvario del hombre y alguien tiene que estudiarlo. ¿Qué pretenden ahora los jóvenes, señor? Demostrar que son fuertes. Cambiar, alterar. Destruirlo todo. Pero eso no tiene sentido. Claro que no. Cuando la juventud es un impulso ciego, es una fuerza inútil. Yo no creo que todos los jóvenes sean así, como estos. Eso es precisamente lo que estoy tratando de averiguar. Buenos días. ¿Cómo está, Víctor? Bien, gracias, señorita. ¿Qué tal? Con permiso. ¿Cómo estás, Ivette? Has vuelto con tus insectos, ¿verdad? No, solo estaba arreglando un poco. ¿Ya leíste la obra que te di? Perdóname, pero me quedé en el segundo acto. ¿Y esa mariposa? Me la enviaron de Borneo. Está muy cotorra. Oye, ¿dónde está Borneo? Muy lejos. Bueno, cuéntame de la obra. ¿Te gustó? Lo importante es que te guste a ti, ¿no? Pero es que yo no la entiendo muy bien, ¿sabes? ¿Es buena? Es absurda. Puede que guste. Y la va a dirigir un tal Doveri. Dicen que es un genio. ¿Sabes, Ivette? Esta generación es afortunada. Nunca el mundo había tenido tantos hombres geniales. ¿Y ese maestro de dónde salió? Es un betarro que se las da de joven. Nos lo estamos cotorreando. Pero no aguanta. ¿Quién dice? Tiene pasta hasta para aventar para arriba. Aguas. ¿Qué quieres tomar? Lo que sea, pero que esté bien frío. Ivette, necesito hablar contigo. ¿Habla? A solas. Si te dejan. Sí, hombre, ¿por qué no? Bueno, ya suéltalo, ¿no? ¿Qué te traes con René? Lo que me traiga no te importa. ¿Andas conmigo o con él? Ando con él. ¿No te habías dado cuenta? No me digas que estás coleccionando antigüedades. Los muchachos se van a morir de risa cuando les diga que eres novia de ese. Para que se rían con ganas, diles la verdad. Diles que soy su amante. A mí me fascina eso del hinduismo. Es una especie de religión, ¿verdad? Es una religión. Es algo más que eso. Dentro del hinduismo están presentes los principios sublimes de todas las religiones en su estado más puro. Es una obligación moral darlos a conocer. Y el teatro es un buen medio. ¿Y va a poner algo de eso en la obra? Sí, he hecho una adaptación a mi manera. Creo que va a ser una sorpresa para muchos. ¡Claro! Hay que romper moldes. Y algo más importante que eso. Un trabajo así es muy saludable para mi karma. ¿Qué es el karma? ¿De veras no lo sabe? Dentro de la doctrina de la transmigración de las almas, cada ser vivo tiene una especie de expediente de su conducta en cada una de sus existencias anteriores. El cúmulo
20 acciones de cada hombre, buenas o malas, es su karma. Y determina cuál será su reencarnación futura. ¡Qué inteligencia! ¡Qué mamá! Pero el aspecto más importante es la violencia, que se da también en el hinduismo como culto a la diosa madre Kali. Perdóneme, pero según su criterio sobre el karma, debo entender que usted es jainista. Sí, así es. No veo cómo puede caber la violencia dentro de las doctrinas de la Ahimsa y el código de Manu. Bueno, yo tengo mi propia interpretación de las cosas, mi propia teoría. Lo importante es difundir esta filosofía ignorada, invitar a las gentes a la meditación, a semejanza de los sadhu. ¿Ha estado usted en la India? No. ¿No? Yo sí. Y he visto cómo apalean un sadhu que no son sino vagabundos, mendigos que se hacen pasar por filósofos. Con permiso. El perfecto occidental. ¿Por qué no seguiste hablando? Porque me aburren los payasos. ¿No te parece un hombre culto? No lo es. Ha leído dos libros, pero como los demás no han leído ninguno, parece brillante. Es lo suficientemente ampuloso. Va a tener éxito. ¿Qué te pasa, Julio? Nada. No es asunto tuyo. ¿Es por lo de Yvette? Debes estar muy contento de habérmela quitado, ¿verdad? Yo no te he quitado nada. ¿Terminaron? Claro. Te metiste con ella, ¿no? Bueno, ya sabes cómo son esas cosas. Sí, sé, sí, por mí pueden irse por un tubo los dos. Vamos, Julio. Tú ya eres un hombre maduro. No vas a amargarte la vida por una muchacha. Hay miles. Vamos, no te portes como un niño. Vamos con los demás. El karma. Me gustó eso. Es un buen patín. Uy, esto ya se aceleró, mano. ¿Con qué? Como no me fume el periódico, es que en esta casa no hay con qué animar a los invitados. Sí hay, ahí hay una cantina bien surtida. Valiente cosa. Este, como es fresa, no sabe de emociones nuevas. No digas estupideces. ¿O es que se creen que ustedes han inventado las drogas? Inventado no, pero popularizado, ¿qué tal? ¿Y qué es lo que obtienen con eso? Entrale un liberas. Es lo máximo. Ni lo máximo ni nada. Es un placer para retardados mentales. Estás muy moralista hoy. Es que me molesta que hablen de lo que no entienden. La única droga verdaderamente peligrosa es esta. Es la más antigua de la humanidad. No es cara, no está perseguida. Es de buen tono ofrecerla en cualquier parte. Y sus efectos son realmente destructores. Pero no se siente lo mismo. ¿Quieres apostar? Yo he bebido de todo. Se marea uno y punto. ¿Y te gustaría ir más allá? ¿Qué me vas a dar? Eso es cosa mía. ¿Aceptas? Sirve lo que quieras. No, Gustavo, no bebas. Déjalo, Gladys. Hoy vas a verlo como nunca. Vas a descubrir un nuevo aspecto en la personalidad de este farsante. Yo no soy ningún farsante. Me acabo todas las botellas que quieras. ¿Para qué tanto? Vamos a tomar solamente un par de vasos. ¿Qué pasa? Nos vemos después. Ok, nos vemos. Oye, René, deja probar el jaguar, ¿no? Cuidado. Gracias. ¿Te sientes bien, Gustavo? Claro, ¿por qué no? No es mejor que te vayas a tu casa. ¿Por qué? Yo también quiero divertirme. Está bien, pero que maneje Gladys. Eso pensaba hacer.
¿Qué dicen si yo manejo como nadie? Eso es lo único que sabes hacer, pero en tu juicio. René tiene razón, Gustavo. Deja que maneje. Déjame en paz, no te necesito. ¡Vete al diablo! ¡Me voy a mi casa! No seas tonta. Ven conmigo. No debiste darle eso. Está insoportable. ¿Por qué? ¿Debías agradecérmelo? Ustedes siempre están en busca de emociones nuevas. ¡Adiós, Tarufi! Ahora todo va a ser distinto. ¿Cómo le pudo pasar a él, que manejaba también? Se le subió, eso fue todo. La pobre de Gladys está inconsolable. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué caras? Venimos del entierro de Gustavo. ¿Por qué no fuiste? Odio esas cosas. El culto a los muertos me parece repulsivo. ¡No pongas música! No sean ridículos. ¿Ahora me van a salir con que guardan luto? No te ha afectado mucho la muerte de Gustavo, ¿verdad? Ni la de él, ni la de nadie. Es un hecho biológico y punto. Tú no lo querías como nosotros. Son ustedes unos farsantes. ¿Dónde está esa filosofía optimista? ¿No que todo les importa muy poco y lo único que cuenta es divertirse? ¿De cuándo acá la muerte es un fenómeno tan serio? Es que Gustavo era un gran amigo. Tan alegre, tan optimista, tan... Tan nada, melenudo más. Oye, no te permito que hables así de Gustavo. Está bien. Continuaré sin tu permiso. A ver ustedes que tanto lloran su muerte, díganme, ¿para qué servían? ¿Estás hablando en serio? Claro. Es de lamentarse la ausencia de gente que no puede ser sustituida. Pero juniors que lo único que saben hacer es tocar guitarra y correr automóviles, hay miles. O si tenía alguna otra cualidad que yo no le conocía, díganmelo. Creí que de veras lo estimabas. Me era muy simpático. Me decepcionan. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Ponernos a bailar? ¿Por qué no? Él era un hombre alegre. Vamos a darle un poco de alegría a su muerte, tal vez hasta logremos que él la comparta. Ya no sigas diciendo tonterías. No, es en serio. Les propongo una cosa. Vamos a dar una serenata gogó a la tumba de Gustavo. Estás loco. ¿Qué pasa, Pepe? Te creía más evolucionado. ¿Dónde está ese modernismo? No, ya es mucho. ¿Qué tienen? ¿Les da miedo ir a un panteón de noche? Como puntada es un puntadón. Y de mucha onda. ¡Vamos, ánimo! ¿Qué dices, Lina? ¿Saben? Yo estaba pensando que a Gustavo le parecería muy buen patín. We'll be right back.
¡Vámonos, esto se acabó! ¡La policía! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Roger, espérame, por favor! ¡Vete! ¡Pícale! ¡Roger, ¡Roger, quítale! ¡Roger, quítale! ¡Roger, quítale! ¡Roger, señoritas que lo frecuenta, lo busca. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? No oigo nada. ¿Qué oyes? Frescobaldi. No, en serio. Bueno, no te preocupes, que de todos modos no te iba a gustar. Oye, ¿qué crees? Yo también oigo música clásica. Pues haces muy mal, eso no va con tu personalidad. ¿A qué se debe la visita? Vengo a darte una molestia. Tengo que hacer un trabajo sobre historia del arte y necesito un libro. Eso suena muy solemne. Es una lata, pero ni modo, es para el examen. Bueno, ¿por qué no haces algo sobre arte moderno? Digamos, sobre lo psicodélico... El agogó... ¡Ay, no seas payaso! Tiene que ser sobre arte griego. La época de los... ¿De los íconos? Diádocos. ¡Eres un tiro! ¿Los conocías? Bueno, no en persona. De oídas. ¿Y es muy difícil eso? No, pero vamos a tener que leer un poco. Vamos al estudio. ¡Ah, mi libreta! De la escuela de Pérgamo, sin duda, las esculturas más características son los llamados galos moribundos, a los que Prinder considera... No, 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 espérate, espérate, apenas voy en galos. ¿Qué pasa? Estoy pensando. Pues dígame. Es que mis pensamientos no tienen nada que ver con tu trabajo. Propongo media hora de recreo. No aguanto la espalda. Es que apenas vamos por la mitad. Ah, pues renuncio, que me repruebe. Cálmate. Después de un descanso te sentirás mejor. Más abajo. Voy a partir la cara. ¡No, Pepe, no! Hazte a un lado. ¿Qué es lo que pretendes arreglar en esta forma? No pretendo arreglar nada, pero esto me lo vas a pagar. No seas primitivo. Te suponía un muchacho con más criterio. Yo no te dije lo que pasó para que vinieras a armar un escándalo. ¿Para qué entonces? Para que supieras que lo nuestro se acabó. Creo que he hablado bastante claro. ¿No te parece que... te estás poniendo un poco out? Mira, yo no soy Julio. Y a mí nadie me quita una chica así como así. Está bien, está bien. Creo que te había juzgado mal. Ya veo que eres un hombre que sabe pelear por una mujer. Todo un caballero. Solo que los caballeros no pelean a golpes. Déjate de discursos. Lo que pasa es que tienes miedo. No, no. Es que quiero darte la oportunidad de que te luzcas en verdad ante tu novia. Las manchas de honor se lavan con sangre, decían los antiguos. Pero como tú todavía crees en el honor. Bueno, es que yo no estoy armado. Lo sé. Es para ti. No pienso defenderme.
Yo acepto las consecuencias de mis actos. Estás en tu derecho, tómala. No, René. No hagas que... Cállate. Este es un lance entre hombres. Tómala. Ahora dispara. ¡Dispara! ¿Dónde está tu indignación? ¡Tu rabia de antes! ¡Dispara! Yo no vine a eso. No viniste a eso. ¿Y a qué entonces? ¿Por qué esta comedia? ¡Cobarde, estúpido! ¡Payaso ridículo! Vete. Imbéciles. Tienen un criterio muy amplio para las relaciones sexuales cuando no les afecta a ellos. Yo tengo la culpa de todo. Sí. No había ninguna necesidad de que se lo contaras. Pero de todos modos iba a darse cuenta de que entre nosotros hay relaciones. Es que entre nosotros no hay ninguna relación. ¿Cómo? ¿Y entonces lo que pasó? ¿Lo que pasó? Pasó. Pero es que en realidad tú no puedes interesarte en un tipo como yo. Te equivocas, yo te quiero, no, no, no. Yo... Ni siquiera sabes lo que es ese sentimiento. Te enamoras de un tipo porque baila bien... ¿Porque es gracioso o porque tiene un coche nuevo? Tienes muy mala opinión de mí. Es la verdad. Yo soy un tipo fresa. Pronto te aburrirías de mí y acabarías engañándome con el primero que pasara. ¿Y por qué crees que me acosté contigo? Porque estabas aburrida. Si es así como piensas, es mejor que no nos volvamos a ver. Te lo iba a proponer. Adiós, Lina. A un lado. Acá a este lado. Más tú solo. Mira. La tienes. No, lo que está haciendo yo, mira. Ahí, fíjate. Completa eso. No, pero no salpiques. Padre, hombre. Ya, hombre, bueno, ya. Y era hora de que cambiara la decoración de esta casa, ¿no? Ya, hombre. Está quedando padre. Hay que estar en onda, ¿no? Claro. Claro. Y apágalos, ¿no? Que van a echar a perder la casa. Déjalos que se diviertan. Mira, esto es psicodelia pura. No te me digas. Oye, ¿por qué no me llegas? Te presto mi brocha. Bueno, mira, yo no sé pintar, pero ahí les dan un autógrafo. ¡No, espérate! ¡Agua! ¡Qué increíble! ¡Qué forma tan idiota de divertirse! ¿Qué quería, chiquita? Estaba muy aburrida la reunión. Si no te gusta, propón algo. Claro. Bueno, ¿por qué no jugamos a las películas? Uy, se te secó el coco. Un striptease mejor, ¿no? Nomás que llegue tu hermana. ¿Y por qué no un juego de prendas? No, un juego de prendas peligroso. ¿Qué tan peligroso? Bueno, haremos que el que pierda sacrifique de lo que traiga, lo que más estime. Se llama el juego de los estoicos. Suena nice. Oye, aguanta, ¿no? Es bueno. ¿Le llegamos? Ya vas. Ahora le llegamos. Qué buena onda. ¿Sus prendas, jóvenes? Pues ahí va esto. Sale. Aquí está la mía. Esto se va por el padre. Hombre. Sale y empieza. A ver qué sale, padre. Viejo. Dale. Muévela. Una mano inocente. La tuya, Roger. Ándale, ándale. Bueno, ni modo. ¿Qué tengo que sacrificar? Digamos, tu reloj, ¿no? No, la jodan. Me lo regaló mi jefe. ¿Cómo que no? Eso son los No. Dámelo. No, mejor la cadena. No, espérate. No, espérate. Aguántala ya. No, ya, total. Ya. Música de fondo. Viene. Sale.
le das cuerda. No es automático. Mira, tu reloj. Te lo están haciendo extraplano, manito. Te quedó hasta el día. Estoico, mira. David. Es la de David. Bueno, yo lo más valioso que tengo es mi chamarra. Se acepta. Ahí está. ¡Me lo van a pagar! ¡Cálmate, maestro! Aquí está tu desquite. Llégale. Órale, maestro. Este es de Esteban. Ni hablar, amigos. Lo que es parejo, es parejo. Va mi castigo. Un momento. Trampa. Eso no es lo que más te interesa. Claro que sí. ¿No sabes lo que me costó? Cuentos. Lo que tú más quieres es tu guitarra. La guitarra. Muy bien, bien. No, no esperen, esperen. Por favor. Sí, por favor. ¿Este es tu tesoro? Era. ¿De quién es? Es mía. Estoy a sus órdenes, pero no traigo nada de valor. Oigan, eso no se vale. Ni modo, viejo. Así que nada de valor. ¿Ni dinero? No. A ver, permíteme tu cartera. Bueno, traigo un poco, pero no es mío. Sí, hombre, permítetela, hombre. Esa es bronca tuya, viejito. Mangos son casi 4,000 pesos. Es de mi papá, René. Fui a cobrar una lana que le viene en su oficina. No seas gacho, mano. Calma, Julio, calma. Este es un hombre estoico. Hay que tener entereza. Espérate, René. Tranquilo. No, ¿qué hacemos con eso? Mano. Lo que debía hacerse con todo el dinero del mundo. Hacia un lado. Te queda el consuelo de la venganza. No vas a nada, lo brocón en la Mati, casa. Joder, en la abuela. Vamos, te toca, no se aceptan quejas. Ojalá sea la tuya. Ojalá. Es la de Raúl. Pues yo ni dinero traigo, como no quiero cortarme la cabeza. La cabeza no. Pero ¿qué tal la melena? Ya está ahí, ¿no? Ahora es tu turno, desgraciado. ¿O el de Ivette? Llégale. Eso es mío. ¿Y tú qué vas a sacrificar? ¿Qué te parece el cuadrito aquel que está ahí? No, eso no. Si ustedes quieren. Bueno. No, espérate. Se me ocurre una onda mejor. Sí. Este que anda asomado al microscopio. Que se cargue el aparato ese, ¿no? Eso no es caro. Algo que valga mucho. ¿Por qué no uno de tus insectos? ¿Qué insectos ni qué nada? Algo que le duela. Espérate. Tienes razón, Ivette. A este lo único que le interesa en el mundo son los insectos. Tienen muy poca imaginación. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué tienes tanta...? ¿Qué se te ocurre? Ustedes no pueden destruir aquí nada que yo no pueda reponer. Sin embargo, estoy dispuesto a sacrificar lo que más quiero en el mundo. A ver si es cierto. Yo soy un buen perdedor. No estimo mucho las cosas materiales, tal vez porque las tuve siempre.
Lo que no tuve, en cambio, fue una mujer como Ivette. Ella es lo que más quiero en el mundo. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué fumada es esta? Es casi una declaración de amor, querida. Jóvenes, la dejo en sus manos. Falta que yo quiera. No, niña, esto es un juego serio. Yo ya pagué. Ustedes sabrán si aceptan. Buenas noches. Oye, ¿qué te has creído? No te atrevas a ponerme una mano encima porque... ¿Por qué qué? ¡No! 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 ¡Suéltenme! ¡René! ¡René! No hagas escándalo, que la vamos a pasar muy bien. Después de todo, ya me tocaba a mí. Creí que ya te habías ido. ¿Por qué hiciste eso? Era parte del juego. Ellos habían pagado y... ¿Sabes? He estado pensando y... creo que en el fondo... me has odiado durante todo este tiempo. Por favor, Ivette. No vamos a hacer un drama de esta tontería. ¿Tontería? ¿Cómo puedes llamar tontería que esos asquerosos me...? Tú eres una chica íntima, no tienes esos ridículos prejuicios sobre el sexo. No seas hipócrita. Ni tú mismo crees lo que estás diciendo. Claro que no lo creo. Ni ustedes tampoco. En este tiempo, en medio de toda esta locura, es lo único que he podido entender bien. Ustedes tienen los mismos escrúpulos que los demás. Piensan y sienten igual. Tus amigos sueñan con una novia virgen y ustedes con un marido formal y trabajador. Solo que no lo quieren reconocer. Yo era distinta cuando te conocí. No, mentira. Hablabas de cosas que no entendías. Libertad, alegría, amor libre. Y en el fondo eres una pobre muchacha que sueña con casarse de blanco. Tener una casa con enredadera y un hogar con hijos. No me vengas con sermones. Con eso no vas a reparar lo que sucedió. No hay nada que reparar. Pronto vas a conocer un muchacho de esos de amplio criterio. Que no le importará lo que hayas vivido. Se le hará contigo y te hará la musa de sus canciones de protesta. Debes estar muy satisfecho de tu obra, ¿verdad? No, Ivette. Me siento asqueado de mí mismo. Quise entrar en tu mundo de amor, pero no hay ahí nada que valga la pena. Me siento sucio. René, ¿y si intentáramos ahora? No, Ivette, ahora menos que nunca. Yo pertenezco a mis libros, a mis insectos. Soy un burgués. Un tipo fresa que cree en el amor y esas tonterías. No has pensado para nada en mí, ¿verdad? Tú no estás en conflicto. Eres una muchacha gogó y hay un mundo prometedor y luminoso para gente como tú. Todo el futuro es de ustedes. Buenos días, señor. Víctor. Limpia un poco aquí. ¿Y eso, señor? Eso, Víctor. Es la huella de la juventud.